Uno de mis autores favoritos es el Papa Benedicto XVI. Su nombre de pila, Joseph Ratzinger. Ya como cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, nos brindó muchas luces sobre la situación de la Iglesia y la situación del mundo. Y luego como Papa, con el nombre de Benedicto XVI, también nos dio una gran claridad. Creo que fue un don particular. Quizás podemos decir que cada papa tiene como un don en el que se destaca, y creo que en el caso de Benedicto, la luz de una sabiduría muy profunda es uno de sus dones más destacados. Me estoy acordando del Papa Benedicto por el Evangelio de hoy, tomado el capítulo número 21 de San Lucas. Dice Benedicto en su obra Jesús de Nazaret, en el tomo primero, dice que hay que acercarse con una mirada serena, amplia, pero también crítica al texto del Evangelio, y hay que saber hacer las preguntas pertinentes. Por ejemplo, un pasaje que me gusta mucho, cuando Cristo dice, el Hijo del Hombre, claramente refiriéndose a sí mismo, es Señor del sábado. La única manera de entender esas palabras, y lo demuestra el Papa con una explicación muy erudita y muy completa, la única manera de entender esas palabras es como una pretensión de divinidad. No hay otro modo. Puesto que ha sido Dios y solamente Dios el que ha dado ese precepto, y puesto que esa es la señal de la unión permanente a través de los siglos entre Dios y su pueblo, que alguien toque ese vínculo y que diga yo soy Señor de ese vínculo, no puede tener otra interpretación, sino solamente la que nos dice el Papa. El Hijo del Hombre es Señor del sábado, es una pretensión, por supuesto, pretensión justificada en el caso de él, pretensión de divinidad. Algo parecido tenemos en el pasaje del Evangelio de hoy. Dice nuestro Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Siguiendo casi a la letra el modo de hablar de Benedicto, podemos hacernos las preguntas pertinentes. ¿Quién puede hablar de esa manera? Tú imagínate que una persona, tu vecino, de la calle del frente, dice, mis palabras nunca pasarán. Mire, se caerá el firmamento, desaparecerán los océanos, pero mis palabras durarán para siempre. Inmediatamente tú pensarías, o esta persona está completamente loca, ha perdido la cabeza, o esta persona tiene una arrogancia que no conoce fronteras, o estoy ante un ser absolutamente misterioso que sabe lo que está diciendo. Esas son las tres posibilidades que plantea el Papa Benedicto frente a Cristo. Y por supuesto nos damos cuenta que no estamos frente a un payaso, no estamos frente a un loco y no estamos frente a un arrogante. Y yo creo que ahí hay una invitación muy profunda a que entonces tomemos en serio las palabras de Cristo. Porque si es verdad que sus palabras no van a pasar, si es verdad que sus palabras permanecen, entonces los locos y los payasos somos nosotros, si no tomamos en serio esas palabras. De aquí la gravedad, por ejemplo, de aquellos que toman la enseñanza del Evangelio e intentan retorcerla para que diga lo que no dice. Sobre todo cuando la claridad misma del texto reclama una interpretación que es certera y que además es la que ha tenido la Iglesia todo el tiempo. Piensa, por ejemplo, en el caso de esas palabras del Señor cuando dice que si un hombre se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si alguien se casa con la mujer abandonada, que se puede presumir inocente, también comete adulterio. Esas son palabras de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿qué tipo de loco hay que ser? ¿Qué clase de payaso hay que ser para tomar ese texto e intentar darle la vuelta y decirle, no, es que ahí dice lo que dice, pero quería decir lo que no dice, porque yo lo digo? Tomar en serio las palabras de Cristo es un principio hermenéutico, un principio interpretativo fundamental para todo aquel que quiera llamarse cristiano. Y lo mismo con tantas otras cosas. Si Cristo dice a sus apóstoles, a los que les perdonéis los pecados les quedan perdonados. ¿Qué parte no entiendes de ese versículo?
les está dando potestad para perdonar pecados. ¿Por qué entonces la discusión eterna de que si un obispo puede absolver pecados, entendiéndose claramente que son los únicos sucesores legítimos de los apóstoles, o si los sacerdotes, en cuanto recibimos licencia de los obispos, tenemos esa potestad? ¿Por qué esa discusión permanente si está ahí claro? ¿Por qué discutir sobre la Eucaristía donde no puede ser más evidente el texto y luego la praxis misma de la Iglesia? Así que la invitación de hoy es: tomemos en serio las palabras de Cristo, porque no es ciertamente ni payaso ni loco, pero lo seremos nosotros si le damos la espalda al Maestro que supo qué tenía que enseñarnos y con qué lenguaje.